Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas. Vamos a comenzar. Hoy tenemos 29 de marzo. Y vamos a trabajar acerca de transformaciones de householder. Ok, entonces vamos a empezar definiendo qué es una transformación de householder de la manera o de diferentes maneras, dado que no hay una forma, o mejor dicho, hay diferentes formas equivalentes de representar qué es una transformación de householder, pero bueno, entonces alguna de ellas tiene que ser la definición y pues decimos que una transformación de householder es una matriz H que pertenece a Cn por N de la forma H sería igual a la identidad de orden N menos U por U transpuesto conjugado, donde U es un vector en Cn, tal que U transpuesto conjugado por U sea igual a 2. Es decir, el producto interior de U consigo mismo pues sería igual a 2. Entonces, esto vamos a llamar una transformación de householder. Sería la identidad menos un producto, este producto de aquí, que si a esto le llamamos producto interior, pues esto de aquí sería llamado un producto exterior. Entonces, sería U por un transpuesto conjugado, este sería un vector columna por un vector fila, y por dimensiones sería igual entonces a una matriz de N por N. ¿Ok? Y, por ejemplo, para N igual 2, lo que nosotros podríamos construir es lo siguiente. Y, a ver, la matriz H sería la matriz identidad de orden 2, menos este producto exterior, que sería un vector columna, vamos a llamar U1 y U2, por un vector fila, U1 y U2, y como es transpuesto y conjugado, estos de aquí deben de ir conjugados. Entonces, y esto nos quedaría la matriz identidad de orden 2, menos una matriz de 2x2, donde la entrada 1, 1 sería U1, multiplicado por U1 conjugado, el otro sería U1 multiplicado por U2 conjugado, el de abajo, el primero de abajo sería U2 multiplicado por U1 conjugado, y el último sería U2 por U2 conjugado. Entonces, en este caso, la transformación de householder de tamaño 2 tiene esta forma. Primero 1 menos 1 por U1 conjugado, que sería 1 menos el módulo de U1 al cuadrado. Y sería menos U2 por U1 conjugado, menos U1 por U2 conjugado. Y este de abajo sería 1 menos el módulo de U2 al cuadrado. Okay, entonces así ya más o menos podemos ver cuál sería la forma de una matriz de householder en general. En las entradas de la diagonal tendríamos 1 menos el módulo de la entrada en la que nos ubiquemos y al cuadrado. Es decir, que la entrada II de una matriz de householder de tamaño N, la entrada II, la de la diagonal, sería 1 menos U sub I en módulo al cuadrado. Así serían los de la diagonal.
y todos los demás, la entrada IJ para I distinto de J, sería entonces el primero, sería menos el primero U sub I multiplicado por U sub J conjugado. ¿Okay? Entonces, eso sería como una forma de visualizar las transformaciones de householder en general. Okay. También otras formas equivalentes de definir una transformación de householder serían las siguientes. Primero, podemos definirlo así, podemos, en lugar de poner la identidad menos U por U transpuesto conjugado, podemos definir una matriz H como la matriz de transformación de householder como la identidad menos dos veces U por U transpuesto conjugado, pero aquí el U sigue siendo un vector en CN tal que U transpuesto conjugado por U sea igual a 1. Vea la diferencia. En este caso, en la definición que tomamos al principio, pusimos que el producto interno de U consigo mismo fuese 2 y aquí que fuese 1. En otras palabras, aquí U es un vector unitario. ¿Okay? Y otra forma equivalente es definir una matriz H de householder como la identidad menos dos veces V por V transpuesto conjugado dividido entre la identidad menos dos veces V por V transpuesto conjugado, que es el producto exterior, dividido entre V transpuesto conjugado por V, donde este es el producto interior. Entonces, aquí la única restricción que vamos a pedir para B, que es un vector de CN, bueno, de hecho lo podemos hacer así. B es un vector en CN distinto del 0. O sea, para todo vector no nulo, se puede definir una matriz de householder a través de este procedimiento. Ahora, para justificar esto que estamos diciendo de que son formas equivalentes, lo único que nos restaría es decir, bueno, ¿cómo podría construir yo una transformación de householder a partir de esto? Y pues está bastante fácil porque en los dos casos sirve lo mismo. Ok, vamos a ver. Déjenme modificar esto para que la transformación que voy a hacer tenga sentido. Voy a poner este también con V. Entonces, podemos llegar a una transformación de householder a partir de poner U igual a raíz de 2 por V, V transpuesto, a ver, V entre la longitud de V, que nosotros lo representamos como la norma 2, pero es la longitud del vector V. Entonces, si hacemos este cambio, U igual a esto de aquí, a ver. Un pequeño problemita. Ahí está. Okay, si nosotros hacemos este cambio, resulta que entonces, U transpuesto conjugado por U sería igual a raíz de 2 V entre la norma 2 de V transpuesto conjugado raíz de 2 V entre la norma de V. Entonces, como la raíz de 2 y la norma de V son números reales y positivos, entonces pueden salir de
de este producto de aquí, este producto interno, sin ningún problema. Y nos quedaría raíz de 2 por raíz de 2, eso es 2. Y abajo tendríamos la norma de B al cuadrado. La norma 2 de B al cuadrado. Y lo que nos quedaría es B transpuesto conjugado por B. Y pues resulta que de la definición de producto interior en CN que estamos manejando, B transpuesto conjugado por B es exactamente igual a la norma 2 al cuadrado. Así que estos dos se cancelan y nos queda igual a 2. Entonces sabemos que U cumple el requisito de la transformación de Householder de Río. Y pues, si esto de acá abajo es la norma al cuadrado, como les dije, yo puedo tomar en lugar de, cada término o cada factor de esa norma al cuadrado, ponérselo a cada uno de estos B. Uno al B normal y el otro al B transpuesto conjugado. Y pues entonces, así, H sería igual a la identidad menos U por U transpuesto conjugado. Y note que esto aplica tanto para este de acá abajo como para el de arriba, porque si sabemos que el B transpuesto conjugado por B es igual a 1, entonces sabemos que la norma de B es igual a 1, y pues por lo tanto sería exactamente lo mismo, solo que sin esta parte de abajo. Porque sería 1. Entonces ahí está. Tenemos esas formas equivalentes. Ahora, vamos a mencionar y a comprobar unas cuantas propiedades acerca de las transformaciones de Householder. La primera, H es unitaria. ¿Qué significa que sea unitaria? Pues, según la lectura del día de ayer, que sea unitaria significa que es una matriz cuya inversa es su transpuesta conjugada, ¿no? Y al mismo tiempo es bueno, vamos a me salté un poquito aquí. No sé si se puede comprobar que es unitaria, pero hay una cosa más, más importante todavía. Esta matriz, antes de ser unitaria, resulta que es hermítica. O sea, que es igual a su transpuesto conjugado. Entonces, eso también era es importante y pues facilita bastante lo que hay que hacer para comprobar que es unitaria, pero bueno. Entonces, es hermítica. Para comprobarlo. Perfecto. H transpuesto conjugado sería el transpuesto conjugado de esto. Y pues esto sería el transpuesto conjugado de una resta, sería la resta de transpuestos conjugados. Sin embargo, la identidad es una matriz simétrica y real. Entonces, no es afectado por el transpuesto conjugado. Y esta parte de aquí, pues, si tengo un producto que está transpuesto conjugado, entonces tengo el transpuesto conjugado del producto yuxtapuesto. Entonces aquí tendría conjugado de conjugado. La O conjugado es una operación involutiva, lo habíamos comentado anteriormente, y pues eso es U. Y me queda el U transpuesto conjugado aquí, que esto resulta ser igual a la matriz H. Entonces, es hermítica. Más aún, podemos decir que es una matriz. Vamos a ver. Bueno, sí. Vamos a decir que H es hermítica. Hermítica es lo que vamos a comprobar, disculpe. Y H es unitaria, es lo que vamos a comprobar. En efecto, para comprobar que H es unitaria, hacemos la multiplicación de H transpuesto conjugado por H,
Y esto nos debería de quedar la matriz identidad. Ahora, afortunadamente, como ya comprobamos que la matriz A es hermítica, entonces sabemos que este H transpuesto conjugado es igual a H. Así que en realidad tenemos H por H, el cual sería H cuadrado, pero igual el H cuadrado no sirve de mucho. Lo importante aquí es que nosotros tendríamos la identidad menos U por U transpuesto conjugado por la identidad menos U por U transpuesto conjugado. Hacemos estas simplificaciones. Hacemos este producto de aquí. Nos quedaría identidad por identidad, identidad al cuadrado. Luego identidad por esto de aquí queda menos U por U transpuesto conjugado. Luego este producto por la identidad me queda menos este producto. Y por último, este producto consigo mismo me quedaría más esto de aquí. Ahora, identidad al cuadrado es la identidad. Tengo dos veces la misma expresión restándose, así que queda menos dos veces U por U transpuesto conjugado. Y aquí, nótese que esta cantidad de aquí, U transpuesto conjugado por U, es un escalar, por lo tanto puede salir del producto de matrices. Entonces, U transpuesto conjugado por U, de hecho sabemos cuánto da, porque si esta es una matriz de Householder H, entonces U por U transpuesto conjugado quedaría igual a 2. Ahora, un comentario antes de seguir. Usted tiene que dejar claro, cuando vaya a empezar a trabajar, cuál de las tres formas de definir una transformación de Householder está aplicando. Pero eso, en este problema en específico, quedó claro desde que yo puse que el H era igual a la identidad menos U por U transpuesto conjugado. Si aquí hubiese puesto un 2, estaría suponiendo que estoy utilizando esta forma equivalente de aquí. Y si hubiese puesto la identidad menos 2 veces B por B transpuesto conjugado entre B transpuesto conjugado por B, pues estaría suponiendo que estoy haciendo esto, o estoy utilizando esta forma equivalente para todas las expresiones. Entonces aquí la única restricción para B es que es distinto de 0. Así que como empecé utilizando esta forma, mi hipótesis sobre U, o mi restricción, es que U transpuesto conjugado por U sea igual a 2. Así que, en este caso, yo tengo que esta cantidad, U transpuesto conjugado por U, que está subrayado en rojo, es 2. Y lo que me quedó es U multiplicado por U transpuesto conjugado. Lo cual se cancela aquí. Y me queda solamente la identidad. Y como el producto de el transpuesto conjugado de H con H es igual a la identidad, en conclusión es unitaria. ¿Ok? Entonces, esas son dos de las principales propiedades. Otra propiedad que de hecho está en forma de lema en el libro, es el lema 5.3, perdón, 5.2, dice que, suponga que X y Y son vectores complejos, tales que en norma o su longitud sea la misma, pero X menos Y es distinto de 0, o sea, X es distinto de Y. Pero la razón por la de poner X y Y distinto de 0 es porque nos interesa definir una cantidad como X menos Y. Pero B, que lo vamos a definir como X menos Y, es un vector distinto de 0. O sea, son dos vectores con la misma longitud, pero diferentes. Entonces, existe una matriz H transformación de Householder tal que, si nosotros aplicamos esa matriz de transformación en X, me devuelve Y.
Esto es de lo más brillante que pudo haber ocurrido en álgebra lineal, en álgebra lineal y específicamente, pero con mayor orientación al álgebra lineal numérica, entre resultados, o sea, es uno de los mayores resultados que pudo existir, y es por ello que Householder se conoce como uno de los padres o pilares de la álgebra lineal numérica. Y es que, solo repitamos lo que dice este lema. Dice que si yo tengo dos vectores de la misma longitud, distintos, yo puedo encontrar una transformación de Householder que me transforme uno en el otro. Y más aún, el lema del libro, pues, nos dice cuál sería. Más aún, H sería la identidad menos dos veces B por B transpuesto conjugado entre B transpuesto conjugado por B. O sea que no solamente tenemos que va a existir una transformación que me transforme uno en el otro, sino que de hecho esa transformación se construye con la diferencia entre ambos. ¿Okay? Y pues esto lo podemos comprobar. Ya que sabemos cómo es H, pues simplemente es de hacer la multiplicación H por X y dejarse fluir. Entonces, vamos a demostrarlo. Primero notemos que X transpuesto conjugado por X es igual a Y transpuesto conjugado por Y. ¿Esto a qué se debe? Bueno, si estas dos normas son iguales, bueno, si estas dos normas son iguales, al elevarlos al cuadrado, yo puedo cambiar esta norma por X transpuesto conjugado por X. Y esta norma de aquí la puedo cambiar por Y transpuesto conjugado por Y. Entonces, si estos dos son iguales, al elevarlos al cuadrado, pues esa igualdad se expresa mediante esta igualdad de aquí. O es equivalente a esta igualdad de aquí. Eso es algo que nos va a servir en un momento. Además, hay un pequeñísimo factor. Dato que hizo falta y es súper importante aquí. Se tiene que estos son iguales, pero Y transpuesto conjugado por X es un número real y esto de aquí, ahora sí, faltaba ese dato, que Y transpuesto conjugado por X es un número real. Entonces, resulta que si ese número es real, entonces la parte real de este producto interior es exactamente el mismo producto interior, porque el producto interior nos da como resultado un número real aquí, para este caso, es parte de nuestras suposiciones. Entonces, con estas dos cosas, tenemos que B transpuesto conjugado por B, que es esta parte de abajo, la cual vamos a calcularla desde un principio, vamos a simplificar eso para no tener tanto en lo que trabajar. Esto pues sería igual a X menos Y transpuesto conjugado por X menos Y. Y pues esto lo que nos quedaría es X transpuesto conjugado por X menos Y transpuesto conjugado por X, okay, y menos X transpuesto conjugado por Y, más Y transpuesto conjugado por Y. Ahora bien, por esta primera parte, yo puedo tomar
este x transpuesto conjugado con x y este y transpuesto conjugado por y, y escribirlo como dos veces x transpuesto conjugado por x. Bien, ahora resulta que bueno, hay diferentes formas de cómo argumentar esto, pero si yo saco un factor común menos, me queda aquí ya transpuesto conjugado por x más x transpuesto conjugado por y. Resulta que de la teoría de producto interior del inicio del capítulo, nosotros podemos decir, nosotros sabemos que este producto interior de aquí es el, es exactamente igual que este, pero conjugado. O sea, cuando uno tiene un producto interior así en CN, para intercambiar el orden, es decir, para poner, en lugar de hacer el producto interior de Y con X, para hacer el producto interior de X con Y, el paso para hacer la transición entre uno y otro es conjugar. O para que quede por ahí, ¿verdad? Para que lo tengamos anotado por si no lo habíamos visto antes. X transpuesto Y es igual al conjugado de Y transpuesto X. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos un número, en este caso este, y lo sumamos con su conjugado, la teoría de variable compleja inicial nos dice que un número más su conjugado es igual a dos veces la parte real del primer número, o de cualquiera de los dos números, no importa. Pero es igual a dos veces la parte real, porque como solo es el conjugado, la parte imaginaria se cancela y queda dos veces la parte real. Ahora bien, como este número resulta ser real, entonces es igual a su parte real, ¿no? Entonces tendríamos dos veces x transpuesto conjugado por x menos y transpuesto conjugado por x. ¿Ok? Ahora, viendo esto como un producto de matrices, yo puedo sacar de factor común, por decirlo así, el x a la derecha, y me quedaría x transpuesto conjugado menos y transpuesto conjugado. Y sacando los conjugados me quedaría x menos y, o sea que es dos veces b transpuesto conjugado por x. Ahora, si se preguntan, bueno, esta es la gran ganancia que nosotros hicimos, escribir B transpuesto conjugado como dos veces B transpuesto conjugado por X. Ese es el gran hallazgo de este ejercicio. No parece mucho en primera instancia, pero cuando realizamos la multiplicación, la verdad es que es suficiente. Fíjense bien, si nosotros tenemos, ahora bien, H por X, donde H es la identidad menos dos veces B por B transpuesto conjugado, B transpuesto conjugado por B, y esto lo multiplico por X, me quedaría la identidad por X, que es X, menos dos veces el vector B por B transpuesto conjugado X, note que esto es un número real, y dividido entre B transpuesto conjugado por B. Ahora fíjense que yo puedo cancelar este B transpuesto conjugado por B. Lo puedo cancelar con este B transpuesto conjugado por X y este 2 por esta igualdad que hicimos acá arriba. O sea que me queda X menos B. Entonces, H por X es X menos y B, que B era X menos Y. O sea, X menos X más Y. O sea, Y. Y ahí está comprobado.
Entonces, esta transformación de householder me transforma X en Y. Siempre que este producto sea real y que los vectores tengan la misma longitud y que sea distinto, ¿verdad? Ok, entonces esa es una principal propiedad de las matrices de householder. Y vamos a ver. Permítame. Bien, ahora, fíjense que todo esto de las transformaciones de householder surgen de un problema interesante. Y es que imagínense que usted tiene un vector X aquí. Digamos que está en el origen. Y usted tiene una superficie o subespacio, el cual vamos a representar por esta línea aquí. Digamos que el origen está sobre el subespacio. De hecho, tiene que estarlo, ¿no? El origen tiene que estar sobre el subespacio. Entonces, digamos que nosotros nos interesa ver o encontrar una transformación que lo que haga es tomar este vector X y reflejarlo a través de este subespacio de aquí. Este subespacio le voy a llamar, voy a llamarlo M. Entonces, pues, de forma visual, pues está bastante fácil, ¿verdad? Solamente sería como encontrar este vector de aquí. Este vector Y, que tiene la misma longitud porque es una reflexión, solamente que está, en teoría, a la misma distancia, ¿verdad? De aquí. Ok. Pero entonces, este problemita de encontrar una transformación que me tome un vector X y lo refleje a través de un subespacio y me devuelva otro vector, que lo refleje simplemente a través de ese subespacio M, ese problema dio origen a estas transformaciones de householder. De hecho, usted puede intentar planteárselo en dimensión 2. Imaginar que esta es la recta del eje X y este es un vector con coordenadas X1, X2 y tendría que darle la transformación, tendría que darle como resultado un vector que sería X1, menos X2. Usted puede intentar hacerlo y darse cuenta que va a llegar a una transformación tal cual es esta de aquí. Bueno, sí, tal cual es esta de aquí. Ok, entonces resulta que esa misma situación generalizada es lo que da origen a esta transformación de householder. Y vamos a ver. Ahora, si nos planteamos, si redireccionamos un poco la pregunta en este sentido, ¿cómo poder encontrar el subespacio bajo el cual es reflejado el vector X en el vector Y? Eso es algo que a veces se suele hacer en matemática y que es bastante interesante, se han llamado problemas inversos. Entonces, en lugar de encontrar la reflexión del vector X a lo largo del subespacio M, eso sería el vector Y, si yo tengo el subespacio, el vector X y el vector Y, ¿cuál sería el subespacio a través del cual tendría que reflejar X para obtener una transformación de householder que me transforme X en Y? Ese sería un problema inverso. Y pues resulta que hay respuesta para ello. Entonces, primero, de forma visual, fijémonos que
este vector de aquí. Sería, no, más bien este sería, ¿qué estoy haciendo? Sería este de aquí. Este vector de aquí sería x menos y. Y como es una reflexión, en teoría está a la misma distancia de esta distancia desde aquí hasta aquí, sería esta distancia desde aquí hasta aquí. Entonces, prácticamente el punto X, el punto en el cual, o este punto de aquí que está sobre el subespacio, técnicamente sería X menos Y entre 2. Ahora fíjense que hay una forma de obtener ese X menos Y entre 2 a partir de la misma formulación de la matriz de Householder. Entonces veamos que, a ver. Que H se puede escribir como P menos B por B transpuesto conjugado entre B transpuesto conjugado por B. Entonces, si esto se puede hacer así, entonces P estaríamos diciendo que es la identidad menos B por B transpuesto conjugado entre B transpuesto conjugado por B. Porque lo único que falta aquí es la identidad y un 2. Entonces, tenemos esto de aquí. Ahora, si nosotros hacemos la multiplicación de P por X, P por el vector X sería X menos B por B transpuesto conjugado por X entre B transpuesto conjugado por B. O sea que quedaría X menos un medio de B. O sea, X menos Y entre 2. Pero déjenme una cosa. Es que técnicamente este punto de aquí, solo que hay un pequeñito problema, es que este punto no sería exactamente x más y entre 2, sino x menos y entre 2, sino que realmente sería x más y entre 2, porque el vector que estamos considerando es el desde el origen hasta aquí. Y ese sería X más Y entre 2. Y es lo que nos queda de este resultado. Bueno. Porque tengo X menos X medios. Eso es X medios. Menos por menos más. A ver, X menos X medios. Eso es X medios. Menos por menos queda más. Y medios quedaría así. Entonces, entonces, y vamos a ver. Luego, podemos representar M entonces. M como el conjunto de puntos. Sería el conjunto de, así, el conjunto de los W en R en CN. Tal es que W es igual a P por X. Para un X en CN. Incluso fíjense que
este vector de aquí, el x más y entre 2, sería ortogonal al vector x menos y, o sea, el vector b. O sea, p por b. Esto debería quedarme 0. Vamos a revisar. Vamos a probar. Entonces, esto sería, tomando p como esto, sería b menos b por b transpuesto conjugado por b, entre b transpuesto conjugado por b. Aquí sí se cancelan estos, porque son iguales, exactamente iguales, y me queda b menos b igual a 0. Entonces, en realidad, esta matriz P, resulta que es una matriz singular, porque existe un elemento distinto de 0 para el cual, pues, P por ese vector es igual a 0. Entonces, de esta forma, permítanme que haya un pequeño problemita con esto de aquí. Sí, no, eso estaba bien. Entonces, de esta forma, nosotros podemos reformular el conjunto M de tal forma que lo podemos expresar como los W en CN, tales que W transpuesto conjugado por B es igual a 0. Sí. Podemos representarlo también de esta forma. Igual, solo nos interesaba aquí más que todo conocer cuál sería la forma de este conjunto M, aunque más que todo por la interpretación geométrica, aunque en sí casi no la vamos a estar utilizando en nuestro caso. Pero ok, entonces, esta matriz P resultaría, a lo mejor lo voy a revisar porque eso no aparece ahí, pero solo por simple inspección parecería que esta matriz es una matriz de proyección, pero creo que tampoco hemos visto matrices de proyección, entonces voy a ahorrarme mejor ese comentario. Pero bueno, entonces, el caso era que estas matrices de Householder tienen esta interesante interpretación geométrica, que es de donde salieron, y pues también se puede resolver el problema inverso, que eso era lo que me intentaba mostrarles aquí. Ok, ahora, luego de esto, tenemos la parte más importante que nos puede interesar de las matrices de, o las transformaciones de Householder. Y es esta propiedad que está enmarcada dentro del teorema 5.8. Y es que resulta que nosotros podemos transformar un vector cualquiera en un vector que tenga un término distinto de, mejor dicho, podemos transformar un vector cualquiera en un vector donde la única entrada que va a ser distinta de cero es la primera. Entonces, para todo X en CN, existe una transformación de Householder
H en CN por N, tal que H por el vector X sea igual a un escalar A por E1, donde E1 es el vector, el primer vector de la base canónica, es decir, la primera columna de la matriz identidad. ¿Okay? Donde este número A es igual a menos rho por la norma del vector X. Y este número rho va a ser igual a X1 entre el módulo de X1. Si X1 es distinto de 0. Y va a ser igual a 1 si X1 es igual a 0. ¿Okay? Entonces tenemos eso. Y pues se puede revisar toda una demostración en la cual está detallada en el libro. Pero lo que más nos interesa es lo siguiente. Sí, vamos a ver solamente el bosquejo de la demostración. No vamos a ver los detalles pormenores. Entonces, primero, si X es igual a 0, entonces H por X va a ser el vector 0, ¿no? Y pues, por lo tanto, si H por X es igual a 0, como este vector es distinto de 0, entonces A debe de ser 0. Okay, luego, cualquier vector U en CN, tal que U por U, tal que U transpuesto conjugado por U sea 2, cumple que si H es igual a la identidad menos U por U transpuesto conjugado, entonces H por X sea igual a A por E1. O sea, solamente estamos abordando ese caso en el que X puede ser igual a 0, así que ahí prácticamente cualquiera sirve. Y para unificar, por ejemplo, podemos tomar U igual a raíz de 2, 0, 0 y en todos los demás 0. O para que quede más de forma mejor, U lo podemos tomar como raíz de 2 por E1. O sea, raíz de 2 en la entrada 1 y en los demás 0. Ese nos sirve. Ahora, ¿qué pasa si X es distinto de 0? Entonces el vector U que nos va a definir una transformación de Householder sería el siguiente. Es Z más E1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 más Z1, donde Z1 es la primera coordenada o la primera entrada de Z, donde Z es igual al conjugado de P. Multiplicado por X, el vector, entre la norma de X. Entonces note que rho conjugado, es simplemente este rho tal como se define aquí, pero conjugado, es un número real. Esta norma de X también es un número real, y este X es un vector, así que Z es un vector en CN. Por lo tanto, se puede sumar con E1 y daría un vector en CN. Y pues ese resultado solo dividimos entre la magnitud, que es un número real, raíz cuadrada de 1 más Z1, y eso sería nuestro vector U. En la demostración faltan algunos detalles, por ejemplo, ¿qué me garantiza de que
Esta raíz cuadrada se puede evaluar, es decir, que Z1 es un número mayor o igual que menos 1. Y luego, ¿qué me garantiza de que este U cumpla que el producto interno de U consigo mismo sea igual a 2? Ese es otro detalle también que se realiza en la demostración o que se revisa en la demostración. Y por último, luego de ver todo eso, ¿qué me garantiza de que esta selección de U realmente me transforma HX en esto de aquí, donde A es esto? Ese es otro caso o otra cosa que también se revisa en la demostración. Entonces son detalles pequeños, realmente lo pueden leer, está en unas 4 líneas en el libro. Lo importante aquí es que con esta selección de U nosotros vamos a poder diseñar un algoritmo para poder generar una transformación de Householder que me realice esto. Y asimismo, nosotros vamos a ver el día de mañana cuando veamos la transformación, o mejor dicho, cuando veamos el algoritmo, vamos a ver que es posible hacer una adecuación por bloques para hacer cero todas las entradas de un vector que estén por debajo de la que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero hacer ceros únicamente debajo de la segunda fila, puedo hacer un arreglo por bloques y aplicarle el algoritmo que vamos a desarrollar mañana solamente al vector a partir de la segunda entrada, para que en la segunda entrada quede un número y de la 3 hacia abajo queden ceros. O puedo tomar la entrada i, perdón, si quisiera hacer cero las entradas debajo de la posición i en un vector, entonces hago una división por bloques y le aplico este procedimiento que vemos aquí en el teorema a partir de la entrada i hacia abajo, para que toda la información quede almacenada en el punto o en la entrada i, y de la i más 1 hacia abajo queden ceros. Y el objetivo de poder hacer esto es que vamos a realizar un procedimiento con el cual vamos a construir, o a partir de una matriz cualquiera, vamos a aplicarle este procedimiento a través de matrices de Householder para triangularizarla, es decir, para construir una matriz triangular superior. Es decir, estamos haciendo todo esto de matrices de Householder para aprender a hacer una factorización. Solo que en este caso no va a quedar una factorización LU, sino que va a quedar una factorización QR. LR es simplemente de nombre, porque igualmente va a quedar triangular superior, como en el caso de la LU. Pero en este caso, la matriz Q, que le estoy diciendo, no queda triangular inferior, sino que lo que nos queda es una matriz unitaria. Por eso fue necesario estudiar un poquito de matrices unitarias, porque la matriz que nos va a quedar en la factorización es unitaria. Y este método de transformaciones de Householder es el primero con el que vamos a construir una factorización QR. Y hay dos métodos más que los vamos a ir viendo durante la semana. Uno es mediante factorización, perdón, uno va a ser mediante ortogonalización de Gram-Schmidt, que fue más o menos lo que aparecía al principio de la pizarra de ayer. Entonces ahí, con ese mismo procedimiento, uno puede generar una factorización QR, y lo otro es mediante rotaciones de Givens, que también lo vamos a ver. Vamos a ver en qué casos cada uno de las transformaciones o cada una de las técnicas es mejor. Vamos a analizarlo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta de transformaciones de Householder es la más cómoda o es la más práctica para hacer factorización QR. Entonces, eso es el tema de esta semana. El tema de esta semana es factorización QR. Solo que hasta ahí, entre ayer y hoy, hemos estado viendo los requisitos para poder realizar factorizaciones QR. Entonces, de eso es lo que trata el capítulo 5, y hacia esa dirección estamos caminando. Y pues, de momento vamos bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran plantear antes de seguir. O, perdón, antes de terminar por hoy, porque ya no vamos a seguir. Ok, entonces vamos a quedarnos por aquí. Seguimos trabajando mañana. Que tengan feliz tarde.